continúen las reivindicaciones pel corredor mediterráneo. Decenas de empresarios valencianos han donat cita en la primera revisión semestral del año a lo que te analizar el estado de estat esta infraestructura ferroviaria. Unes sobres que según el propio presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, están en marcha pero que requieren un mayor impulso per part del gobierno. Es precisamente ese impulso el que Boluda ha solicitado al nuevo ministro de Foment, José Luis Ábalos, que ya ha confirmado el su compromiso total a el Corredor Mediterráneo. El cambio de gobierno no debe suponer ninguna traba ni impedimento para que la velocidad que el proyecto ha cogido se garantice. Ya he tenido la ocasión de estar sentado con el nuevo ministro y su compromiso con la infraestructura es total, así me lo transmitió. A nuestro modo de ver, el ritmo de licitación e inversión que se ha dado desde el cambio de gobierno es el planificado y el que puede permitir que los plazos comprometidos se cumplan, aunque no hay que dormirse como no, como no lo hemos hecho hasta ahora. Durante aquellos primeros seis meses de 2018 se ha cumplido la primera fita, la construcción del tercer carril en el tram Valencia-Castelló para que los trenes de alta velocidad puguen circular. A mes y a tres dos fites en fase de probes, la alta velocidad entre Antequera y Granada y el próximo comial del COI de botella de Tarragona. No obstante, a pesar de los avances, desde Ave seguís en demandante una infraestructura en la que es viachar viajar el doble de rápido y completará y sí la España Radial, amb la Circular. Contribuirá no solo a la mejora de la conectividad de pasajeros y a la optimización de la logística de mercancías, sino... Para nosotros, y mucho más importante, contribuirá a la unidad de un país que necesita que el conjunto de los territorios tengan las mismas oportunidades y que contribuyan por igual al crecimiento de esta gran nación que es España. La próxima revisión semestral tendrá yo que en el mes de noviembre. No obstante, eso, el movimiento Hashtag Quiero Corredor realizará una parada previa a Barcelona, un gran acto empresarial que espera donar Beu a totes estas reivindicaciones.